Espero que hoy tengan mi croissant de mascarpone esperándome. No lo he conseguido, solo tenían normales y de mango. Pero os digo que el chico detrás mío se ha peleado con el siguiente porque quedaban solo dos. Yo me he llevado uno y si se pelean es que tiene que estar bueno. Lo siento, pero hombres del mundo, las mallas sin un pantalón corto encima. Yo las llevé hace 5 o más años, o 10 años, pero ahora ya marcando paquete. Definitivamente tenías razón, pero aún me queda probar el mascarpone. Dios mío, qué bueno está. Muy bueno. Bueno, la verdad es que hoy no tenía ningún plan de grabar este vídeo, pero creo que os voy a utilizar, permitidme el lujo de poderos utilizar como mis terapeutas. Al final para mí esto es como una sesión de terapia donde hablo con mi psicólogo, que mi psicólogo es mi cámara, aunque detrás de la cámara haya algún día 10.000 personas, algún día 5.000, algún día 3.000, pero a mí me sirve mucho de terapia ya que estoy muy solo durante todo el día normalmente. Y es que hoy he tenido un ataque de falta de creatividad total. A los que os dedicáis al mundo de la creatividad seguro que estáis conmigo, de que nos forzamos a nosotros mismos mucho. Creo que caemos en ese error de intentar forzarnos a ser creativos. Tengo 1000 ideas para vídeos en YouTube, tengo 1000 ideas para hacer vídeos corporativos, pero me falta esa creatividad a veces de llevarlo a cabo. Y hoy ha sido uno de esos días que he estado encerrado todo el día en casa trabajando con el ordenador y he pensado, necesito salir de mi casa, necesito salir de este espacio que no me crea ningún tipo de input, que no me da ninguna información, que no me da ninguna motivación, y he decidido dejar todo lo que estaba haciendo, coger la bici, irme a comer un croissant, a darme una vuelta por Barcelona y a tener mi sesión de terapia con vosotros. Y seguro que a muchos de vosotros también os pasa esto, así que mi consejo es no os encerréis, no busquéis estar motivados, no busquéis la inspiración pensando, sino que salir, coger aire fresco, hacer deporte y que vuestra mente esté muy activa. Estar pensando en casa, encerrado, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Acabas haciendo nada. No sé, creo que es conveniente que comparta con vosotros este tipo de inquietudes también, porque a lo mejor veis que pues, siempre es todo perfecto, que todo sale bien, que las ideas vienen solas, y no, no vienen solas. Creedme que me cuesta bastante tener ideas, como a todos.
creo que el paseo me ha ido muy bien para refrescar ideas. Y no es para tomárselo en broma, yo hago broma, pero realmente hay días que he sentido como un poco de ansiedad, he sentido que, no sé, que no me salen las ideas y me pongo nervioso, empiezo como a comer mucho, me rasco la cabeza, es como que estoy intentando decirle a mi cerebro, funciona, por favor, funciona. Por eso no hay que hacer tampoco mucha broma, sino que hay gente que seguramente sufre mucho en esos casos. Yo me lo tomo un poquito más. Me lo tomo un poquito más a broma. ¿Os molan las zapatillas? Ricky, cuando las pedí, porque me las ha regalado Ricky, dijo que estaba loco. Que yo, ¿dónde iba con esto? Son guapísimas. Comentarios. Misión de lo que queda del día. Encontrar, ir al IKEA y encontrar algo para colgar esta bici en la pared. Tengo todas las bicis apoyadas por las paredes y se me están quedando todas negras. El otro día ya pasé la primera capa de pintura. Aquí está la pintura. La pared estaba completamente negra. Ahora ya... Ahí. ¿Veis estas manchitas? De momento, con la primera capa ya ha quedado bastante bien. Así que misión, encontrar algo para colgar la negrita en IKEA. Odio ir al IKEA. Nah. Mentira, lo he dicho por el vídeo. Me gusta ir al IKEA. Haz la cámara. ¿Eh? Haz la cámara. Hombre, claro, siempre. De momento, misión buscar soporte para la fixie. No vamos bien. Lo quiero para colgar cosas de la cámara e historias, pero como no sé qué voy a colgar, no lo compramos. Compro. Bueno, primera compra, ¿no? Chislón. Aquí la gente se toma en serio lo de probar más. Sí. Este es el problema real de IKEA, que vienes a buscar algo concreto y acabas comprando velas. Voy, ¿te ayudo? Trapos de cocina. Gratis. Ah, vale. Tenía una tarjeta del IKEA que tenía ahí pasta. Tienes para meterme. Gracias. No. Era lo único que quería. Un Frankfurt del IKEA. Bueno, ya de vuelta a casa, no es el mismo día, es el día siguiente. Os voy a contestar a las preguntas que os dije por Instagram Stories que me preguntarais sobre creatividad, ya que el vídeo de hoy iba un poquito... Bueno, como habéis visto, en esas lagunas que tengo a veces de que no me sale nada, y supongo que es algo que también os pasa a muchos de vosotros, así que voy a contestar a todas las preguntas que me hicisteis, a todas, ¿no? Algunas voy a seleccionar porque hay algunas que no sobre. He hecho una selección de las que más se han repetido y de las que creo que son más interesantes para vosotros, para todos vosotros, y hay preguntas que no son sobre creatividad que, bueno... Lo siento, pero no van con la temática un poco de hoy. Por cierto, ¿os gusta esta luz? Estoy utilizando velas para... así es muy creepy esto. César pregunta, ¿a qué hora del día te sientes más creativo? Por la noche. Siempre por la noche y muy, muy tarde. Normalmente a las 9, 10 después de cenar es cuando la cabeza me empieza a dar mil vueltas.
Si me voy a la cama no me puedo dormir, estoy hasta las 3 de la mañana dándole vueltas a la cabeza y he aprendido que eso es algo que me pasa, que es algo que no tengo que evitar y que es algo que tengo que aprovechar. Los que me seguís por Instagram veréis a veces en stories que me voy a dormir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tengo la suerte de que no tengo que estar muchas mañanas en algún sitio en concreto muy pronto y puedo alargar un poquito más ese sueño por la mañana. No es lo que hago de costumbre, pero por las noches es cuando estoy más creativo, cuando la cabeza se me activa. Yo creo que también ayuda mucho a que nadie me molesta, a que no recibo correos, a que no recibo llamadas, a que nadie está haciendo nada y no me puedo despistar con las redes sociales, y son esas horas las que me concentro mejor y mi cabeza funciona mejor. Soy así. Alex pregunta, ¿qué haces cuando te bloqueas? Pues hoy lo habéis visto, normalmente o me voy a correr o me cojo la bici y me voy a dar una vuelta en bici. Normalmente hago deporte, me ayuda a refrescarme un poquito. Yo creo que también es el salir a la calle, el no estar encerrado aquí en estas paredes y el ver cosas nuevas hace que reciba esos inputs y mi cabeza empieza a funcionar. Pero sobre todo irme al mar. Me gusta mucho irme al mar, ver el mar, y ahí me relajo y empiezan las ideas un poquito a fluir. Pero normalmente siempre irme a sitios nuevos. Esas cosas nuevas hacen que mi cabeza vuelva a funcionar. Buena pregunta, Iker. ¿Adaptar la música al vídeo o el vídeo a la música? Siempre la música al vídeo. ¿No? ¿Qué he dicho? Jorge pregunta, ¿planeas algo los vídeos o son improvisados? Yo diría que el 80% son planeados, pero hay muchos, muchos que son improvisados. Que me levanto y digo, voy a grabar porque voy a grabar y lo que salga, pues que salga. Es que normalmente, como os he dicho, por la mañana estoy mucho más espeso y por la noche es cuando despierto. Entonces, tendría que escribir por la noche lo que quiero hacer el día siguiente y planearlo mejor. Muchos días no lo hago. Serna pregunta, hola Bel, soy nuevo en el mundo de la fotografía. ¿Cómo puedo ser más creativo? Bien, mi consejo, mi único consejo es sal a la calle, haz fotos, haz vídeo, dispara, equivócate, edita vídeos de mierda, edita vídeos que no te van a gustar y con esos vídeos y esas fotografías que has hecho que no te han gustado, sale el día siguiente e inténtalas mejorar. Hoy estoy contestando 11 de la noche, claro, por eso mi cerebro va... Ok, hasta aquí el vídeo de hoy. Os leo en comentarios qué opináis vosotros, qué os falta, qué necesitáis, qué creéis que debéis mejorar para que vuestra creatividad sea mejor. Hablamos por los comentarios, os contesto algunas de las preguntas y dudas que tengáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Al llegar al coche, Cristina se ha dado cuenta que las llaves del coche estaban dentro del bolso y el bolso no lo tenía. Ha perdido el bolso. Y buscar un bolso en Ikea es como buscar una aguja en un pajar. Hola, entra audio. Me tiene loco esta cámara. Pues fue en plano, chulo, has de marchar. Plano. Lo único malo de grabar a estas horas es que ya llevo desde las 8 despierto y claro, tengo esta cara. Con el arosa, nen, kinky, ahí llevas. El otro día estaba comiendo y crack, me comí media muela. Tengo que ir al dentista. En vez del que pasa, nen. ¿Qué pasa, nen? Pero si le ponen la canción